grabar entonces. Ahí se ve bien. Sí, no se ve Todavía como no se una. ve. Ya, me avisa ahí cuando se vea. ¿Todavía no? Todavía no. Dice que empezó a compartir pantalla, pero está la pantalla negra. Qué raro. Ahora sí. Ah, Ahora bueno, sí. ahí Muy bien. sí. Muy buenas tardes entonces, Cassandra. Bienvenida al quinto caso clínico de Grand Round. Tiene la audiencia toda suya. Okay. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos, profesores y compañeros. Mi nombre es Cassandra Yantén, estudiante de práctica profesional, y hoy presentaré el caso clínico número 5 del Grand Round del segundo semestre del 2023. La expositora declara no presentar conflictos de interés con la siguiente presentación. Bueno, partiendo con la ficha clínica del paciente. Sexo masculino, 74 años, es hipertenso y diabético. Para acotar, el fondo de ojo del 2021 salió normal, fondo de ojo que se le hace a todos los pacientes diabéticos. Y bueno, la fecha de atención se realizó el 2022, el 27 de septiembre, y el paciente acude a su examen de fondo de ojo anual. Bueno, a continuación voy a mostrar el examen de fondo de ojo que se le realizó al paciente. No sé si es necesario que alguien lo describa o lo describo yo nomás. Porque aún no aparece de nada como. No, no agrego todavía las preguntas ni nada. Este es el examen de fondo de ojo. ¿Lo voy comentando yo ¿Todavía nomás? no? Maximiliano Becerra, ¿qué opina al respecto? Hola, buenas. ¿Se ve? ¿Se ¿Sí? escucha? ¿Se escucha? Bueno, aquí tenemos la retinografía del ojo izquierdo y yo por lo menos no veo nada que me llame la atención. La excavación 06, 05. Y eso, no veo nada que me llame la atención en verdad. Ok, ¿qué edad tenía el paciente Cassandra? 74 años, hipertenso y diabético, únicos antecedentes que tenemos hasta el momento. Perfecto. Krishna, cuénteme, ¿en qué cosas debiésemos fijarnos nosotros cuando evaluamos a un paciente hipertenso y diabético al fondo de ojo de 74 años? A lo mejor describir, Ariane, antes de, o sea, ¿cómo describirían un fondo de ojo? Sí, respondo. Bueno, primero en los vasos. En el calibre, en si están tortuosos, algún hallazgo como relacionado a eso. Y para describir como papila, bordes definidos, como la excavación, que como dijo mi compañero, era de 0,5, 0,6. Pero, ¿por qué no, Krishna, no puede describir el fondo de ojo? Ah, sí. Papila con bordes definidos, de excavación de 0,5. Yo los vasos los encuentro como un poco tal vez tortuosos, pero si tiene hipertensión, lo encuentro dentro de lo normal y O otros sea, pero hallazgos no. nosotros tenemos que describir igual lo que observamos, aunque tenga hipertensión o Okay. no, no es nuestra labor relacionarlo, pero sí describir si encuentra vasos tortuosos, si encuentra cruces, si encuentra un borde ver los bordes de la papila, cosas así, sería bueno describirla. Continúo. Sí, continúe, Cassandra. Ya, en verdad igual Pasa. concuerdo un poco. ¿Alguien iba a hablar? Pasa. Ah, ya, concuerdo un poco con mis ¿Puedo compañeros en pasar? si esta retina se Sí. ve dentro de lo normal. Lo que sí podría agregar que quizás se puede ver un poco la lámina cribosa, pero no sé si es por temas de contraste de la imagen o sí se ve un poco la lámina cribosa, que sería como el único hallazgo que podría mencionar en este caso. ¿Y el cruce arteriovenoso? Se encuentra normal, no está como haciendo algún tipo de obstrucción. En este, mira, yo no, de aquí la veo súper mal, pero me parece que ahí, ¿A qué hora?
Ah, yo estoy apuntando. Ah. Antes, superior, superior. Supero, superior nomás, no, supero alguna parte. Pero nasal, pero hay dos cruces, ¿cierto? No, Sí, pero en el no, otro, en el no se otro, en el otro. relataron como hallazgo específico, en verdad, no están haciendo ningún tipo de Pero alteración. Ah, es que quizás no se hayan describirlos quizás puede ser. relatado, que no Ya, se hayan sí. relatado a Cassandra, ¿significa que no, que estén bien? No, no, o sea, es que a simple vista no se ve alterado, nada. Eso yo creo que quizás Por vamos a hacer eso como la yo descripción nomás. digo que el de arriba, Hacia el cruce superior. de arriba, yo veo, no ¿Esto sé si acá? es arriba, sí, arriba, arriba, Lo que estoy el otro, apuntando. Acá. ahí, yo creo que ahí yo veo que hay un cambio ¿Coloración quizá? ¿O el engrosamiento? en el engrosamiento justo ¿O el junto cuando está recorrido? cruzando. Y eso, o sea, si se... Lo que pasa es que, claro, nos vamos a otra parte, que es un paciente de 74 años, hipertenso, no es tan importante, pero Exacto. para nosotros es importante identificarlo. Yo no tengo no tengo mi labor no es decir si está bien o está mal, o si eso, yo lo que veo ahí es una diferencia. Claro, quizás agregarlo en la descripción, aunque no esté siendo como alguna Claro. alteración en el. Sí, igual concuerdo con usted. Claro. Ya, vamos a pasar al otro ojo para no, igual no demorarnos tanto, que igual un poquito largo. Ya, ojo derecho. Aquí si alguien quiere hiciera describir. Mariana, Bustos. Pero también a lo importante. Ya, la más relevante es que están los vasos mucho más tortuosos. Y igual la imagen no está muy buena, pero eso, está muy tortuoso. Y engrosado, engrosado igual, el calibre, mayor calibre que antes. Ok, Cassandra, ¿qué otros detalles hay al respecto? Claro, aquí lo importante es decir que más a papila ya no están los bordes bien definidos como vimos en ojo izquierdo. Eso creo que es lo más relevante. Además de que se ve un poco de hematosa y se pueden incluso hasta observar hemorragias peripapilares, que igual viene siendo bastante importante. Acotar un poquito de información acá. El paciente acudió a la UAPO a realizarse el fondo de ojo. El examen fue tomado por un tecnólogo médico, el cual a esto hallazgo, gracias a que estaba el médico oftalmólogo en ese momento, se lo mostró. Y el médico solamente le dijo que citara al paciente en 2 semanas más con él para evaluarlo. Esa fue la indicación del doctor. A raíz de esto, igual el tecnólogo médico quiso tomar agudezas visuales y presión intraocular. Que ¿Era ahí sí. oftalmólogo? ¿Cómo? ¿Era oftalmólogo? Sí, médico oftalmólogo. Estaba en la UAPO en ese momento, que justo le tocaba estar ahí. Entonces se le indicó, se le mostró el fondo de ojo del paciente para ver si había que hacer alguna otro tipo de derivación quizás, pero el médico dijo solamente que le citaran al paciente 2 semanas después. Entonces se cumplió con ese como protocolo, pero el tecnólogo igual quiso tomar agudezas visuales y presión intraocular. Bueno, sin corrección, ojo derecho 20-50 y ojo izquierdo 20-30. Con ambos, con CAE, llega a 20-25 parcial. Y presiones intraoculares de 17 milímetros de mercurio en ojo derecho y 18 en ojo izquierdo. Ahora, ¿qué preguntas añadirían a la anamnesis? Don Juan Manuel Vargas. ¿Ustedes Mi escuchan? corazón. ¿Así te puedes devolver un poquito, por favor? Sí, obvio. A la imagen de acá. Aquí. Preguntaría si está tomando sus medicamentos en primera instancia. Y vale un poquito de información, así que dale nomás. Espera, más adelante puedes revisar. O Acá las sea, imágenes. Ahí estamos acá. ¿sí? Y una más adelante para la Acá. USA. ¿Desde cuándo tiene esos lentes? Su último control dijiste que fue anual. Imagino que hace un año y eso más que nada se me ocurre en el momento con esos datos. Ok, Continúa. Cassandra, ¿qué más te preguntaría? Ya, primero que todo, el paciente no es usuario de lentes, no usa lentes, ni para cerca ni para lejos.
Las que yo agregaría serían, si la diabetes y hipertensión están controladas, su antecedente oftalmológico, ya que en sí, cuando el paciente acude al fondo de ojo, el examen es súper rápido, es decir, el paciente entra, se le hace el fondo de ojo y se retira. Solamente eso. Entonces, y bueno, se le indica si tiene o no que hacerse algún otro tratamiento, no sé, pero es súper rápido el examen, sobre todo en la UAPU. Además, si usa medicamentos oculares o sistémicos, si refirió algún síntoma al momento de realizar el examen, y hace cuánto tiempo tiene diabetes, que en este caso yo igual lo sabía que el paciente tiene hace 5 años diabetes. Bueno, a raíz de todo esto, ¿qué hipótesis diagnóstica se le ocurre? Don Más que Marco todo por el Moira. hallazgo oftalmológico. Sí, igual a mí me falta una pregunta por ahí. Marco A mí Moira. también, yo la haría antes, Ariane. Ya, pero ¿cuál aprobarían? Quizás qué examen tan Pero los un exámenes examen están después. rápido. Ya, un examen rápido que te ayuda a saber el diagnóstico un poco. O sea, Yo sé cuál está mira. pensando. Creo que sé que tú, cuál está pensando. No quiero, no quería preguntarlo, pero creo que podríamos preguntárselo a alguien. Mira, la Constanza pone ahí antecedentes de glaucoma y Ignacio dice dolor ocular al mover el ojo. Constanza, Ya. ¿qué le hace pensar en que podría haber algo de glaucoma? La papila. Me veo. Ya. Perdón, es que no se me ve la. Ahí me veo. Ay, sí. Bueno, la excavación primero. Y lo importante también que no tiene el horario de las presiones intraoculares, igual están, si bien están normales, están un poquito más elevadas que el promedio. Eso. Pone la otra imagen, Cassandra. Eso. A lo mejor en estos casos sirve a veces ver las imágenes comparativas. Pero ¿Ojo izquierdo, ojo derecho? claro. Claro, es que quería poner las nasales igual para ver si se distinguía un poco y no quería poner las dos nasales juntas y las dos centrales como en otra PPT. O O sea, sea, en otro PPT. creo que siempre cuando nosotros trabajamos ante situaciones así, lo primero es descartar si es algo grave. Ya, sí. Y eso, para eso tenemos exámenes que son rápidos. A lo mejor se podría preguntar. Dale, ¿a quién le quieres preguntar? Pregúntale a la Débora. ¿Qué querías preguntarle a Débora? Hola, ¿se escucha? Sí, ¿se escucha? Es que se me quedó un poco pegado, no sé Sí, qué preguntaron. la pregunta. ¿Exámenes complementarios en guapo? Claro, un examen complementario que descarte alguna enfermedad o patología que sea grave y de urgencia. Exámenes de en que esté en consulta. No sé, pienso tal vez un answer que está a la mano. ¿Para descartar qué cosa? No sé si el paciente presenta tal vez algún escotoma o distorsiones. ¿Qué tipo de escotoma podría esperar usted en un paciente como este? Escotoma central podría estar afectando a nivel macular. ¿Escotoma central a nivel macular? Claro, que estuviera afectándose a nivel macular. ¿Y usted ve alguna alteración acá que le haga sospechar de un problema macular? En las fotografías no. Ya, ¿y entonces por qué esperaría un escotoma central? Pensando tal vez en el posible diagnóstico al ver Pero. el edema en la papila. Ah, ya, ok, tenemos una papila edematosa y eso sí, efectivamente podría coincidir con un escotoma central, pero no tiene nada que ver con la mácula, ¿cierto? Claro. Pongan cuidado ahí cuando escuchen ideas de los compañeros que no les hagan sentido. Ya, Cassandra, siga. Luis. El profe Luis. Hola, Luis. No, hola, hola, ¿cómo están todos? Yo preguntaría igual por qué no usa lentes, porque considerando que le pusieron CAE y que mejoraba considerablemente la visión, podría ser que él no ocupaba lentes porque no lo necesitaba y ahora hubo algo que pasó abruptamente en su agudeza visual
O bien algo pasó, pero preguntarle por qué no usa lentes si con cada mejora tanto. Sí, igual incluso recordando un poco lo que dije recién, es un examen muy rápido, entonces en ese momento tampoco se le iba a poder como quizás otorgar un tema de lentes. Queríamos saber si la agudeza visual estaba muy disminuida y si se pudiese mejorar con refracción solamente en ese momento. Es por tema de tiempo solamente. Pero claro, igual podría agregarse esa pregunta. Gracias. Bruno. Hola, sí, era cortito. Quizás creo que también sería importante evaluar la motilidad para saber si es que hay dolor al realizar movimiento y un campo visual de confrontación también para poder descartar cualquier cosita. Creo que son dos cosas que se pueden hacer súper rápido y que pueden Claro. sacarte información. Gracias, Bruno. ¿Qué opina de eso, Cassandra? Sí, también podría ser el tema de, por tema de tiempo, un campo visual confrontacional no se me había ocurrido, la verdad, pero podría hacerse. El tema de motilidad, quizá igual el paciente hubiese referido el dolor al realizarse el examen al tiro. Es decir, el dolor que hubiera referido el paciente lo hubiera referido al tiro. No, quizás se hubiese tenido que hacer un examen de motilidad para poder ver el dolor o para que el paciente relatara el dolor. O sea, es que puedes preguntarle y si no puedes hacer una motilidad, que en el fondo no es el examen completo directamente tal, Claro. pero sí evaluar la motilidad y si el paciente tiene dolor. Ahora, respecto al campo visual por confrontación, yo diría que no es lo suficientemente sensible como para poder detectar, por ejemplo, un escotoma central en este caso. Ahí es mucho más práctica la rejilla de Amsler. Ya cuando el campo visual por confrontación es más útil para detectar grandes hemianopsias o cuadrantanopsias. Más que eso, es Ah, difícil claro. poder identificarla. Exacto. Bien, y todavía no tenemos hipótesis diagnóstica. Doña Daniela Rojas. Hola. Hola, Daniela, no la vemos. Perdón, ahí está. Ahí sí. Por lo relatado por mis compañeros, la verdad, y por lo visto en la retinografía, yo pensaría quizás en, o sea, lo que vi hay un edema de papila, pero no sabría qué más decir, quizás un papiledema, porque neuritis óptica, si no refirió dolor. Ya, entendiendo que acá en Chile se usa el concepto de papiledema para un edema de papila bilateral. De verdad. Y en el ojo Puede derecho ser. no lo tenía. De En el verdad. ojo izquierdo no lo tenía. ¿O no? Ya me dio vuelta. O al revés, no sé. Derecho lo tenía, izquierdo no. A ver. Ok, Cassandra, ¿cuál es su hipótesis diagnóstica? Ya, yo puse todas las hipótesis que se me ocurrieron que presentaran un edema de papila unilateral, ¿ya? Tenemos, ay, no manches. Bueno, el edema de papila, que en sí no es lo mismo que el papiledema, que igual tuvimos una conversación ahí con mi profe de la práctica, neuritis óptica, porque el paciente en sí no, yo no he dado información de si el paciente refirió o no refirió dolor, entonces igual podría haberse dado como una hipótesis diagnóstica. Neuropatía óptica isquémica, que también cursa con edema de papila. Y si es que hubiesen dicho todo papiledema, si es que lo hubieran nombrado, ¿ya? Okay. Ahora, antes de preguntar los exámenes que añadirían, quiero como informar un poquito más. El paciente volvió las 2 semanas con el médico oftalmólogo, ¿ya? Donde se le hizo un control y el médico realizó un fondo de ojo dilatado. Y dio lo siguiente allá. Se encontró hemorragia en los 4 cuadrantes, edema de papila leve con hemorragia en llamas y además un engrosamiento leve macular. ¿Ya? Con esta información, ¿qué exámenes añadiría? ¿O qué exámenes solicitaría? Y Ok. pensando también. Ah, claro, dale más. Ya, veamos, don Ignacio Maldonado. Buenas tardes. Estaba pensando principalmente en tanto en un OCT como también en un campo visual Goldman. Esos son los primeros exámenes que se me vienen a la mente. Ya, pero, ok. OCT, campo visual Goldman, ¿para qué? ¿Qué es lo que quiere encontrar usted ahí? En el Goldman para ver si existe algún tipo de escotoma y para ver la extensión que tiene ese campo visual y en OCT principalmente para ver si existe algún daño retinal producto de las lesiones que estamos viendo o quizás puede haber, existe algo más allá de simplemente ver un daño en lo que es el nervio óptico.
A ver, ya, es que eso es lo que quiero entender. En el fondo, ¿qué es lo que usted va a ir a buscar en estos exámenes? Porque uno eran estas hipótesis diagnósticas que nos presentó Cassandra, que iban todos asociados al edema en la papila del ojo derecho, ¿cierto? Pero luego Cassandra nos entregó otros antecedentes. Entonces, Claro, como hemorragias, dijo, y engrosamiento más. Si estoy mirando porque lo tengo escrito acá en una hoja, dijo hemorragia e engrosamiento macular. Bueno, en realidad, con hemorragias, si habla de. ¿Las hemorragias eran extensas o puede haber sido son tanto hemorragia superior en como llamas, inferior? como la refirió el paciente, o sea, el doctor. Hemorragia en llamas en los cuatro cuadrantes. Claro, perdón. Hemorragia en los cuatro cuadrantes, el edema de papila asociado también a hemorragia en llamas y el engrosamiento macular leve. No sé, pensaría también en una trombosis, quizás dirigido por ahí. Me sigo quedando con eso, profesor. Ya. A ver, alguien me escribió por ahí en el chat. Javier Carrasco. Tienen que pensar siempre que cuando se le solicitan exámenes al paciente es para poder ver algo. Vamos a ir a buscar algo en particular. Javier, cuéntenos, ¿qué opinaba usted al respecto? Hola, profe, ¿se me escucha? Creo que no se me ve, sí, así. Sí, Estoy se le blanco y ve. negro, no sé por qué. Estoy en el Sí, celu, compañero. no sé qué dice. Pero nada, básicamente, como estaban refiriéndose sobre el campo visual y que también hay un edema asociado al nervio óptico, también para hablar cómo está, aparte si es que encontramos escotomas, ver si es que existe un aumento de la mancha ciega y ahí descartar otro tema más retrovulvar. O sea, si fuese una neuritis óptica, es vulvar. A ver, Juan Vargas. Juan, usted puso por ahí angiografía. ¿Por qué piensa en una angiografía? Porque mencionó las hemorragias en los cuatro cuadrantes, aparte de las hemorragias en llama, por lo tanto siento que sería de utilidad, más lo que dijo el Ignacio, el OCT y el campímetro Goldman, también siento que están bien dirigidos al caso. Yo haría esos tres. ¿De qué está sospechando usted si le pide una angiografía o sugiere una angiografía? Por ahora, más allá de la sospecha, los diagnósticos que se decían, nada, pero me gustaría ver cómo las características de esas hemorragias que dijo la Casi. Por eso solamente. Pero Juan es un paciente diabético, le están diciendo que tiene hemorragia en cuatro cuadrantes. Póngale apellido al tiro a esa sospecha diagnóstica. O sea, no me puede decir que le va a pedir una angiografía para ver la hemorragia, ¿cierto? Dale nomás. Ahí ya lo dijo, ya retinopatía diabética. RD y la D, ¿de qué es? RBD. RBD. Ah, de diabética. Sí, Retinopatía creo que era una M, me confundí. ya, retinopatía. Sí, en realidad RD. Ya, siga Cassandra. A ver, están como lentos hoy día. Ya, yo solo puse acá OCT, ay, no sé más, OCT y la angio, pero llegando al tema de que estamos en una UAPO, se le solicitaron los exámenes que están en la UAPO, ya, y el doctor solicitó retinografía, porque este es otro hallazgo, ya que el otro solamente lo vio con el paciente dilatado, el campo visual computarizado, OCT y la curva de tensión aplanática. Esos fueron lo que el médico pidió. A continuación está la curva de tensión aplanática, que en sí no sé si la van a describir. Para No. ir un poco más rápido, es que igual tengo. Ponle la observación nomás, ¿qué llama la atención de esto? En verdad aquí no me llama la atención nada, tiene presiones dentro de los rangos estadísticamente normales para bibliográficamente. Y paquimetría, que siempre se le toma al paciente cuando se le hace la toma de presión en la UAP. Ya, tengo que estar en Está en la. desacuerdo con usted, ¿ah? ¿Qué pasó? Porque tenemos una fluctuación de 5 milímetros de mercurio en el ojo derecho y la diferencia entre ojo derecho Ah, y izquierdo es claro. importante, así que yo no lo dejaría así como que, ah, está estadísticamente normal. Ya, sí, es verdad. No le puse atención a eso. Me fui por otro lado. Ya, pero sí, tiene unas fluctuaciones mayores a. Bueno, son de 5 justo, la verdad. Que también tendría como que sospechar de algo. Ya, Hay que a dejarlo ahí. continuación. No, no está Claro. normal esa curva, hay que dejarla ahí. Claro. Más que eso,
Nada, sería solamente esa fluctuación de 5 milímetros de mercurio. Aquí está la retinografía. Esta sí, si quieren describirla. Siga Casandra. Ya, Porque bueno, acá, básicamente lo mismo. claro, ojo izquierdo, acá hay aumento igual de la hemorragia en los cuatro cuadrantes. El edema igual quizás aumentó un poco, ya no se ve tan, no se ve definida la papila, pero, y ojo izquierdo sigue normal. A continuación, OCT del ojo izquierdo, que es el... O tenemos ¿Cómo? otro examen más entretenido, porque esta está. Sí, no, este es para poner que el ojo izquierdo estaba bien, solamente eso. No se ve más allá que alteraciones, solo que está bien, solo para eso lo puse. Y a Okay. continuación, el del ojo derecho. Aquí sí. Aquí sí, Emilia Silva. Hola, ¿se ve y se escucha? A los CT se ve en el mapa de grosor un engrosamiento a nivel de la fóvea por múltiples elementos hiporreflectivos a nivel del estroma que generan una pérdida de la depresión foveal. Y generan justamente un engrosamiento a nivel central. No sé qué más. Irregularidad en la retina y además que genera que no se observen las bandas hiperreflectivas, las primeras tres bandas hiperreflectivas. Ok, Cassandra, ¿algo más que agregar? No, básicamente lo que dijo la Emi, estos espacios hiporreflectivos que generan un engrosamiento en sí de la retina central. Y que está engrosada y que se ve acá en el mapa de grosor. Acá están los raster, que también es un poco de lo mismo. Acá está el ONH, que igual quiero que lo comenten un poquitito. María José Ramírez. Aló, ahora sí. Por ahí. ¿Se escucha? No la vemos, pero se escucha. Ahí sí. Ahí sí. Hola, buenas. Acá tenemos ambos ojos. Se destaca, yo diría que la excavación se ve bastante agrandada. Diría que en el ojo izquierdo hay una relación de 0,7 en la relación copa disco. Y en La el ojo tiene. derecho se. Tiene los antecedentes ahí, María José. Ah, cierto. Ahí aparece 0,6 y 0,7 casi llegando a 8 en el ojo derecho y en el ojo izquierdo también, cierto. Estaba mirando más las imágenes de referencia que los valores. Podemos observar que hacia inferior existe una disminución mayor en el ojo izquierdo y. Hay algo que a mí me llama la atención antes de analizar este examen. El ojo derecho no está bien segmentado. Ya, ¿y cómo sabe eso? ¿Qué le... Porque podemos observar bandas horizontales con otros grosores. Siendo que el cuadrado de referencia debería verse más homogéneo. Si bien pueden haber valores alterados, eso no justifica que estén estos valores horizontales tan marcados asociados a mala segmentación. Exactamente. Y otra cosa que, bueno, no sé, Cassandra, si nos quieres comentar algo más ahí. En sí, lo que quería que dijeran del ojo derecho es que el examen está mal tomado. No se tomó bien el examen. El paciente una pestañeó y lo que sí conversamos con mi profe, el tema del grosor de la capa de fibra nerviosa a nivel del nervio óptico, que por este edema igual sí va a haber un poco más engrosado de lo normal. Si se fijan, los valores están en blanco. O sea, podríamos decir que el verde es el normal y como está en blanco está un poco más engrosado, pero no significa que haya más fibras nerviosas, significa que esta misma edema está generando este valor. Entonces yo creo que por ahí también... Cassandra, Mira.
Y ahí a lo mejor en vez de decir que está mal tomado, es el examen real, que el equipo no logra tomarlo porque sale de Además. rangos, pero no que al decir que está mal tomado, es decir que lo tomamos mal como tecnólogo. Es que Entonces, por primeras fuentes sé que está mal tomado. Okay. Pero, Okay. por eso digo que está mal tomado. Lo tomo la Ya. casa. No, vuelvo al Pero 2022. 2022. también puede ser que también podría ser que cuando no te dan un examen es porque el equipo no logra medir, porque está fuera de los límites de donde llega la imagen del OCT. Claro, Entonces, igual es un equipo de guapo, entonces no tiene la misma como nivel de otro claro, equipo que pero vamos a ver. recuerden que el scan tiene una distancia X, entonces a veces si sobrepasa esa distancia, no llega y no lo toma. Entonces, te quedas Exacto. fuera de rango en el fondo. Ya, Pero avancemos. mira, a mí una de las cosas que me llamó la atención inmediatamente es el área del disco. Tienen cerca un 25% de diferencia entre un disco y el otro, y eso no ocurre en la mayoría de los pacientes. Entonces ya eso automáticamente me dice, aquí hay algo no está bien. Yes. ¿Sigo nomás? Dale nomás. Campo visual, ojo izquierdo. Déjale. Don Matías Hernández. ¿Me veo y escucho bien? Sí, Matías, cuénteme, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un 24-2 sin falsos positivos, con la mitad de falsos negativos. La prueba duró 6 minutos. No hay comentario de cooperación. Tiene un BFI del 14%. Desviación media de menos 26. Estándar media de 7,31. ¿Qué opina de este examen, Matías? Que el paciente tiene. No, a ver. No, diría que no es confiable este examen. ¿Por qué? Alta cantidad de falsos negativos, pero tampoco hay comentario de la cooperación. Si dijera que hubo buena cooperación, lo tomaría como confiable. Yo no. Si dijera que hay buena cooperación, yo no lo tomo como confiable. Falta el otro ojo Tampoco. también. No, pero es que aquí saltó, así, a la vista. A ver, ¿algún compañero que diga qué fue lo primero que pensó la profe Ariana? Marco. Profe, como este patrón de trébol, que es como que se. Absolutamente. Absolutamente, eso es un trébol. Por lo tanto, ese va al Por basurero, eso es diría. importante comparar los dos ojos también. Exactamente. Claro, este es el ojo bueno. A ver. Este Y es el no ojo te izquierdo. coincide, Tiene tiene razón, pues está para el y lado. esa sensibilidad no coincide para nada con Nada. esa Con visual todo lo que de. hemos visto hasta el momento. Sí. ¿Y Exacto. el ojo malo? Ahora lo voy a mostrar. Pasa nomás al siguiente. Dale nomás con el Sale siguiente. mejor. Ahí está el Sale mejor que siguiente. este. Este es el ojo malo. El ojo derecho. Pero eso, mira, si te fijas, partieron por el ojo No izquierdo, sale por ¿cierto? cuál ojo partieron. No, no sale por Ah, cuál a ver, partieron. vuelve atrás, pues eso es re fácil de ver. De Acá el ver. Ah, anterior. por la hora. La hora. Sí, 7,56. No, partieron por el otro. El paciente se cansó. Los dos no son confiables. A eso que ya hemos llegado, onda, no, no podemos analizar estos campos visuales. Ya, diagnóstico. Okay, Javier Olivares, ¿qué opina? ¿Qué le harían ahí al paciente? ¿Me escuchó? Javier Olivares, ¿Me escuchó? ¿Aló? sí. La escuchamos. ¿Ya me veo? Ahora sí. Me siento, estoy un poco. Yo con esto, o sea, sí tiene papiledema, pero también es un paciente que está mintiendo sobre su examen, sobre su visión de ojo izquierdo. Así Es un poco que. drástico, Javiera. Es un poco drástico. Es que. Recuerde que no Lo siempre es mentir, a veces la gente también no entiende, no.
El paciente tiene 74 años. No entendió el racimo. Ah, claro. Sí, pero diría, ¿me escucho bien, cierto? Sí, sí. Ya, es que, no sé, yo pienso en una... Por la hemorragia, por la diabetes, una retinopatía diabética. Ya, es que con los exámenes que nos mostró Cassandra seguimos donde mismo. Esos con son todo los que exámenes nos mostró que recién. Tengo. Sí, me dejó un poco sin saber qué. Esos son los exámenes que tengo. ¿Alguien más tiene alguna hipótesis diagnóstica? Fíjense, igual por el edema de papila, y que eso también después del edema de papila hubieron las hemorragias. Quizás por ahí un poquito. Bruno. Hay un examen que es bastante sencillo. Sí. La profe está con su examen todavía. Yo no ¿qué sé. Primero estaría, que hacen en estos casos? Yo estaría pensando en una neuropatía óptica isquémica. Por el edema y que eso quizás puede haber desencadenado después alguna oclusión de vena. Por eso la hemorragia. Ya. Pero creo que me hace más referencia a todo eso. Una cosa es camino a la otra. Ok. A ver, Cassandra. Ya, ¿lo digo nomás? Dele nomás. El doctor vio los exámenes y a raíz de esto diagnosticó oclusión de vena central de la retina más edema macular quístico en ojo derecho. Ya, eso es lo que tenemos. Ya. Tratamiento, seguimiento y pronóstico. Doña Carolina Rodríguez. ¿No? Sí, profe, estoy tratando de conectar la cámara, es que no me resulta. ¿O lo digo así nomás? Se supone que las reglas dicen que tiene que conectar la cámara. Sí. Pero avancemos. Bueno, en base al diagnóstico, no sé, yo diría quizás un anti-VEGF para evitar quizás la... proliferación como de vasos anómalos por las hemorragias que tiene y evitar como neovasos. Ya. Ese sería el tratamiento. ¿Seguimiento? Bueno, con el tratamiento yo creo que tendría un buen pronóstico el paciente. Ya. Igual seguir controlándolo como con exámenes y ver si es como que progresa o no la patología. Julio Araya, usted dice control en 3 meses o cada 3 meses. Cuénteme qué opina respecto a lo que dijo Carolina. Gracias, Carolina. Que yo pienso que debería ser un control porque los pacientes que suelen tener algún tipo de oclusión suelen generar glaucoma neovascular y glaucoma de los 90 días. Entonces me esperaría que tuvieran un control antes, que debería existir un control antes de los 3 meses que se genere, que pudiera pasar eso. O sea, es el glaucoma de los 100 días y le faltaron 10. Ah, sí. 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 pero es que calculé 3 meses. Sí. Ya, ok. Pero entonces, ¿usted dejaría al paciente así y controla en 3 meses? ¿Julio? En verdad, con anti-VEGF para el edema macular y eso, ¿no? Eso, anti-VEGF y control, pero no a los 3 meses, porque a los 3 meses ya... Ah, no, pues, antes de los 3 meses, antes que se genere, sí. Ya. ¿Qué opina Cassandra? Sandrita. La profe. Miren, sinceramente estaba viendo el tema de la lista, así que hay cosas que a lo mejor no las vi. ¿Aquí había angiografía? O sea, no estaba como examen, no le hicieron angiografía. Ya. ¿Y por qué sería importante hacer una angiografía en este caso? ¿A mí? ¿O? No sé, Ariane, que diga quién responde. Don Alexis Camarero. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Alexis.
Bueno, yo creo que es importante realizar una angiografía en este caso porque tratándose de un trastorno oclusivo nos ayudaría a identificar a qué nivel está produciéndose la oclusión. Pero en relación al pronóstico de la patología, ¿qué importancia tiene la angiografía? En relación al pronóstico, dependiendo si hay arteria o vena, nos ayudaría a saber si A ver, la afectación va a ser más grave. pero oclusión de vena central. El pronóstico es mejor que de arteria. Ya, pero dentro de las oclusiones de vena central de la retina, ¿qué es importante en una angiografía? Porque en realidad una oclusión de vena central se ve en una retinografía. Si no fuera importante la angiografía, ¿para qué se hace entonces? Si ya se ve Ver en si la hay puntos de retinografía, fuga, imagínate. si para identificar también dónde está la hemorragia. Cassandra, ¿qué opina usted de eso? Y creo que es más que todo para ver si es una oclusión de vena central de retina isquémica o edematosa. Sé que hay tres tipos ¿Ya? de oclusiones, que sería la isquémica, la edematosa y mixta. Entonces sería para más que todo clasificar la oclusión. Y ahora pensando en el glaucoma de los 100 días. Es que no me spoileen. Ojo ahí, que alguien escribió para ver la neovascularización y ahí Esa es la isquemia. pregunta, siempre, claro, siempre, ya, bueno, no sé si le voy a spoilear mucho, pero yo creo que aquí es Pero importante que ustedes tengan claridad de por qué se hace una angiografía en una oclusión de vena central. O sea, es como lo fundamental, creo yo. Ya, no sé al si hay final lo preguntas decimos más con mejor, al el final lo tema del decimos. spoiler. Sí, no, en el fondo lo otro es que estamos en atención primaria, acá estamos en Huapo, y esto debió haberse derivado a la atención terciaria. Pero con las dificultades que existe el cumplimiento de lista GES, así que yo creo que ya, ahí, se los dejo para que Cassandra remate después. Y así es que tengo tiempo, no sé cómo voy con el tiempo. Estamos atrasados. Ya, Entonces, le hicieron fotocoagulación e inyección de Avastin, el seguimiento mensual durante los primeros 6 meses, y el pronóstico, lo que pusieron tal cual, dependerá netamente de la de agudeza visual y del edema. El edema macular, perdón, eso no debería estar ahí. Era macular, no edema vascular, edema macular. No sé si puedo agregar las tres consultas post del. sí, Las voy a leer nomás, muy rápido. eso, agréguelas usted directamente. Ya, el paciente 3 meses o sea, el marzo de este año llega a derivado del EMPAM, que es el examen preventivo del adulto mayor, que lleva 2 semanas con dolor intenso en ojo derecho, afecta mi cara y había consultado 5 días antes en APS, donde le indicaron tratamiento con conjuntivitis, pero el dolor seguía. A raíz de esto se le hizo tu agudeza visual, ojo derecho no percibe luz, ojo izquierdo 20-40 con CAE 20-20, tonometrías 48 milímetros de mercurio en ojo derecho, ojo izquierdo 14, rojo pupilar ausente en ojo derecho, ojo izquierdo presente. A la biomicroscopía se observaba edema corneal, ojo rojo intenso, inyección ocular, pupila sinequeada con neovasos. Ojo izquierdo sigue estando normal. Se derivó al polioftalmología por sospecha de glaucoma agudo. Ya, es todo sistema público, es decir, lo derivaron al hospital, allá deben haberlo tratado por el glaucoma agudo que se derivó y ahí se perdió el paciente. Ya, no vuelve después a la UAM. El 5, o sea, 4 meses después de lo anterior. Llega por una consulta, está en tratamiento por glaucoma, el paciente no se sabe el tratamiento, sigue con presión alta en ojo derecho, rojo pupilar ausente y biomicroscopía, perdón, pupila fija, sinequeada posteriores, sinequias posteriores y descompensación córnea. En ese entonces se le realizaron estudios de glaucoma para hacer el ingreso a la UAM, es decir, para que se le dieran el tratamiento en UAM, se le entregaran las gotitas acá. Se le hace curva de tensión aplanática, campo visual computarizado y la paquimetría. Aquí está la curva de tensión aplanática. En sí, 50, 44, 42. La paquimetría aumentó. Quería preguntar igual por qué, pero es por el edema corneal que se había registrado en la biomicroscopía. Perdón. Y aquí sí se acordaba el paciente con el tratamiento que le dejaron latanoprost, dorzolamida, timolol ojo derecho y además le dejaron acetazolamida por SOS. El doctor revisa todos estos exámenes. Un mes después, el motivo de consulta fue el ingreso por el glaucoma, paciente ojo único, ojo izquierdo.
Escribe el doctor en la ficha curva de tensión aplanática aumentada, ojo derecho refiere dolores ocasionales y ojo izquierdo normal. A la biomicroscopía, glaucoma absoluto, rubiosis, pupilas mióticas, sinequias con cataratas, ojo izquierdo normal. Diagnóstico, ya sabemos en sí lo que es, no sé si lo pongo nomás, glaucoma neovascular, ojo derecho. Creo que como recalcar el tema de la salud pública igual acá, no se mantuvo como un seguimiento del paciente, recalcar que el paciente era un paciente adulto mayor, no tenía apoyo de familia ni nada, y tampoco iba a ir a esos controles post la oclusión. Y tampoco nosotros sabemos si fue porque ese periodo el lapso que hubo desde que llegó al COR por glaucoma se perdió. Onda, el hospital no deja como un registro hacia la UAP. Lo Sandra, dije muy rápido, pero era por el tiempo. no, sí, está bien. Yo quiero insistir en la pregunta anterior y en realidad ahora no voy a preguntar, voy a decir. El pronóstico del paciente depende de si hay o no hay isquemia en la angiografía, por eso Claro. es fundamental la angiografía. Si hay isquemia, hay liberación de factor de crecimiento endotelial vascular y eso es lo que va a ir a la cámara anterior y generar los neovasos. Si es una trombosis de carácter solo edematoso, eso tiene un buen pronóstico. Exacto. Pero si es isquémico, ahí es cuando precisamente ocurre esto. Por eso que la angiografía es fundamental. Claro. Hasta el primer pronóstico solamente había edema, había un buen pronóstico. Todo ocurrió después, post oclusión de la vena central y el que no hubo seguimiento. Pero es que no hay angiografía. Claro, además, no se le indicó angiografía al O paciente sea, porque no había en la UAP. es Yo súper no raro puedo porque decir con que. ese diagnóstico lo primero es una angiografía. Sí, no se le indicó al Incluso paciente. para diferenciar de un NOI, que también muchos están mal diagnosticados y también producen lo mismo. Entonces, Sí, es nosotros súper igual nos importante. cuestionamos harto eso de que no se le indicó la angiografía al paciente, pero no, nosotros no tenemos nada que ver ahí de los exámenes que le indican, así que solo fue como un comentario que nosotros hicimos con nuestro profe de práctica. Y los Igual, papers. Ah, no, perdón. no, igual es cuando encontramos con esto, lo primero que descartar es como algo grave que afecta a la vida del paciente. Sabemos que aunque sea un solo ojo, igual hay que hacerle exámenes reflejo fotomotor de pupila, que es algo fácil de hacer, y dejarlo registrado, porque nos podemos equivocar también. Y puede pasar, puede que en el otro ojo sea más adelante o en unos días después. Exacto. Entonces, eso también me faltó. Uno parte como con eso, descartar problemas de tipo grave, me refiero a urgencia de tipo que afecte tu vida, o sea, la La vida del vida, claro. paciente. Y una vez que ya eso se descarta, se sigue con lo que es, si es trombosis de vena, si es un NOI, o una neuritis óptica. Porque también hay que descartarla, porque también hay una neuritis tratada en el momento, no es lo mismo que una neuritis dejada que se deja estar. Entonces, esas cosas también son importantes. El campo visual, aunque nos demoremos más, cuando hay estos tipos de pacientes, yo creo que tenemos que demorarnos más. No importa que el otro paciente pierda algo, porque el otro paciente no tiene riesgo de vida ni nada. Entonces, Usted hubiese creo que. recomendado, profe, no sé si la profe Ariana o la profe Helen, haber hecho de nuevo el campo visual, aunque hubiese el paciente ya estando estresado 12 minutos, lo hubiera hecho de nuevo. A lo Por mejor un supuesto. perimétrico. No, Claro. Por o supuesto. sea, O sea, mira, no en puedes no ese caso, si hacerlo. el paciente realmente no te coopera, si el paciente está en curva, oye, repíteselo después en la tarde, En la tarde, claro. claro, con Y alguna nosotros hemos hecho eso con laringoscopia. pacientes, sí. Sí, o sea, lo primero trata de repetir el 24-2. Si no te resultó el 24-2, ok. Trata de ver si te funciona con un cita fast, que en el fondo no es lo mejor, pero entre entregar ese examen que no sirve de nada y entregar un cita fast, entrega un cita fast. Y si no, por Lo último, tírate con uno de detección, nomás, punto visto, punto no visto. otro, Cuando, sí, esta es perdona, una idea. Ariel. Dale, Y lo Helen. otro es los contactos que tenemos como colega, es súper importante. O sea, este paciente chiquillo, hasta la Católica, chiquillo, por favor, lo pueden estudiar bien y me lo devuelven. O otro colega, oye, le podía hacer un Goldman. O sea, eso es nuestra labor, no es.
Es más allá de cumplir unas horas, o sea, yo entiendo que el sistema aburre, las horas, el trabajo, la cantidad de gente, yo entiendo a los colegas, pero a veces podemos contar con otros colegas que pueden tener más espacio, tiempo. Nos demoramos un minuto en este paciente. O sea, aunque un paciente de 74 años con un montón de complicaciones, si lo hubieran descartado a tiempo, la calidad o sea, lo hubieran tratado bien en ese aspecto, la calidad de vida del paciente hubiera sido otra. Muy Sandrita. diferente. Sí, absolutamente hubiera sido otra. En la angiografía, cuando se ven las zonas de isquemia, ese paciente hay que hacerle láser para que no evolucione, así. Entonces, ese paciente en ese momento seguramente tenía indicación de hacer láser y probablemente si se hubiera hecho el láser, no hubiera generado el glaucoma neovascular que generó después y que al final le costó, como dicen, le costó el ojo de la cara más el dolor. Y Porque no eso solamente le es costó el ojo. terrible. Es terrible el dolor, o sea, no puedes hacer nada. No, imagínense cuando nos pegamos un poquito en el ojo, imagínense lo que es tener en todo el ojo, o sea, en toda la parte, la superficie anterior. Bueno, aquí falló el sistema de salud oftalmológica. Este paciente no tendría que haber perdido o no todavía, ¿cierto?, la visión de ese ojo. Bien, colegas, estamos poniéndonos como el profesor Set y nos estamos alargando aquí en la discusión. Muchas gracias, Cassandra. Ahí Muéstranos está tu paper, por rápidamente si cuál es acaso. el paper. Ahí ¿Ya? está. Súper. Bien. Ya, pues vamos con el próximo caso clínico. ¿Quién sigue? No sé cómo dejar de... Ahí está. Aquí. Juan Vargas. ¿Qué tal? ¿Comparto nomás, profe? Comparte nomás, vamos al tiro con el otro caso a ver si logramos terminar a una hora medianamente prudente. Ahí estamos viendo su pantalla, pero no la presentación. Espera un poco. Muy bien, Juan, avance. Buenas tardes a todos. Ahora voy a presentar el caso clínico número 6, práctica profesional Juan Manuel Vargas. No avanza su presentación, Juan Manuel. Estoy viendo este. De hecho, se ve como distinto. No sé si a ustedes les pasa. Veo como la imagen más pequeña. Espera un ¿Está notando mi momento. pantalla? ¿Sí? No vemos nada todavía, Juan Manuel. Sí. Si estás con doble pantalla, tienes que seleccionar la pantalla de las dos porque si no te va a seguir. Ahí está. Expositor declara no presentar conflicto de interés con la siguiente presentación. Ya para empezar, antecedentes personales del paciente. Puse primera consulta porque la paciente, que es de sexo femenino y de 25 años, viene haciéndose consultas anuales en la clínica desde el año 2015, 16, 17 hasta el año 2018. Su motivo de consulta fue que en su control anual refiere molestias oculares y relata sentir los ojos hinchados.
Externamente a esto me refiero. Relata no tener antecedentes mórbidos y tiene antecedentes de glaucoma por la línea materna. La refracción en el ojo derecho fue un cilindro de menos 1 a 10 grados y en el ojo izquierdo una esfera de menos 0,50. La agudeza visual con su corrección fue de 1 en ambos ojos. Y respecto al fondo de ojo se encontró una mácula normal y una papila con una excavación de 0,506. Entonces, a partir de estos datos, ¿qué preguntas se agregarían a la anamnesis? Marcelo Gaete. Aló, buenas, ¿se escucha? Sí. Ya. Preguntaría, no me quedó claro bien en los antecedentes si es que esa refracción era la refracción que le hicieron en el momento para lograr el 2020, o si ella usa lentes como tales, entonces si es que ella es usuaria de lentes. No lo especificaban en el momento, Ya. pero Entonces sería como una pregunta, claro, si es que usaría de lente y si lo usa, ¿hace cuánto lo usa? Y si son lentes permanentes o solamente como de descanso. También preguntaría por esa molestia ocular y la parte donde dice que siente como el ojo hinchado, si ocurre en todo momento en el día o solamente, ¿en qué momento del día lo refiero? Si es todo el día. ¿qué lo hace sospechar esos ojos hinchados, Marcelo? ¿En qué piensa usted? ¿Un paciente que le dice que tiene los ojos hinchados? Alergias podrían ser, alguna alergia que le esté, ¿cómo se llama?, molestando, entonces que hace que se inflame tal vez los Ya. párpados. Listo, me conecté. Anda. Lea allá, hijo, no lea ahí que esa pantalla es muy chica, te hace mal. Eso más que nada no sabría qué más preguntar con los antecedentes. Y bueno, si alguna vez le han hecho toma de presión intraocular, si ya había tenido antes otras consultas, si es que ya le habían hecho algún estudio, alguna toma de presión, porque si tiene antecedentes de glaucoma por parte de la madre, entonces ver si ha tenido tomas de presión antes, a ver si están normales o habría que hacer alguna curva. Bien, Eso. Juan Manuel, gracias Marcelo. ¿Qué opina al respecto? Entonces, en la consulta se le preguntó por el consumo de medicamentos que estaba ocupando la paciente, algún uso de colirios o gotitas que también pudiera estar ocupando para este malestar, la ocupación de la paciente, porque, por ejemplo, si trabaja, por así decirlo, frente a pantallas, o también si es estudiante, dependiendo del caso, podría también referir este dolor asociado a este tipo de elementos. Y desde cuándo siente este tipo de molestias, en qué momento del día, y que las describa, por así decirlo, de mejor forma a la consulta. Por lo tanto, a partir de esto, solamente con estos datos, ¿qué hipótesis diagnóstica podrían decir? Felipe Palacios. Pienso principalmente en dos, que sería quizás una blefaritis o algo relacionado a esa misma hinchazón en los párpados y molestias que menciona el paciente, y a su vez también, quizás, no sé si será muy pronto para decirlo, pero en un glaucoma debido a a las excavaciones un poco más de mayor tamaño de lo normal, y además también que presenta antecedentes familiares de la misma enfermedad. O sea, en el fondo usted dirigiría la evaluación orientada a buscar estas dos condiciones. Claro. Ya. Principalmente las molestias que menciona él en el tema de los párpados y el glaucoma por los hallazgos que hay ya de momento. Ok, Juan Manuel. Como hipótesis que dijimos en la clínica estaban la alergia estacional que mencionó Marcelo, producto de estas molestias que mencionaba la paciente. Podía también ser en ese sentido ojo seco, el glaucoma producto de los antecedentes de glaucoma que tenía la paciente por línea materna, junto con las excavaciones que también dijo Felipe, que estaban un poco más altas, o también podía ser también una blefaritis, producto de los ojos hinchados que refería también la paciente.
aunque no había ninguna secreción en este sentido. Ahora, ¿qué exámenes solicitarían para este tipo de hipótesis que fuimos mencionando? Ramón Salinas, ¿qué exámenes sugeriría? Hola, ¿se escucha bien? Sí. Ya, siguiendo la línea que comentaba mi compañero Felipe, consideraría irme por exámenes como campos visuales, OCT, para ir viendo como el porqué de esa papila tan excavada. Pero con un Quizás campo también. visual, con un campo visual y un OCT, ¿usted va a ver por qué la papila está tan excavada? O sea, sería como más para como hacer el protocolo de estudio de glaucoma. Ya. Bueno, por ese lado. Igual también hacer un Amsler para ver si en eso como partir con lo más barato, para ver si se ve alguna alteración. Y también ¿Y qué alteración retinografía. esperaría ver al Amsler? Quizá un aumento, como escotomas que se alcancen a observar o distorsiones de las cuadrículas. Pero ahí hay algo de la, perdón, pasando los bomberos. ¿Hay algo de la anamnesis del paciente, de los antecedentes del paciente que lo hagan pensar que usted al Amsler pueda ver algo? No, la verdad no, pero sería como para ir partiendo con eso, como un examen que tampoco costaría nada, sería realizarlo nada más, si no tendría un costo para el paciente, sería como complementar igual. Ok. Javier, usted dice una biomicroscopía, ¿para qué? Yo solamente lo menciono por el tema de la blefaritis, para analizar el segmento anterior de cómo está esta blefaritis, esta inflamación que ella mencionaba, como para analizar toda esta parte, porque estamos viendo el lado de quizás del glaucoma que podría presentar, pero también quizá esa molestia que por la que ya vino también hay que solucionarla. O sea, en realidad esa es la molestia, el glaucoma hay que chequearlo y descartarlo, pero sí hay que ver qué es lo que está pasando en el polo anterior. Bien, continúe Juan Manuel. Pusimos el test de Schirmer para observar cómo está la lágrima. También pusimos el OCT, solamente como parte del protocolo de glaucoma que se quiere realizar por los antecedentes. En ese sentido, también el campo visual computarizado para seguir en la línea del seguimiento, por así decirlo, para ver si existe algún glaucoma. Y una biomicroscopía, como dijo mi compañero, justamente por el tema de la blefaritis que podría llegar a existir de polo anterior. Los exámenes solicitados en ese sentido solamente fueron el campo visual computarizado durante este día. Digo solamente porque la biomicroscopía no se dio, ya que le revisaron los ojos a la paciente y no los tenía como tan inflamados ni tan hinchados como ella misma mencionaba. Solamente ella decía sentir como este tipo de molestias y los ojos hinchados. Pero se observó y los tenía relativamente bien. Por lo tanto, solamente se realizó el campo visual. Y este campo visual está aquí. Perfecto. Valentina Muñoz, cuéntenos, ¿qué nos puede decir del campo visual? Hola. Bueno, en ambos ojos son examen confiable. Y bueno, el BCI de 100% en ojo derecho, en ojo izquierdo levemente disminuido. La desviación media, tanto la desviación patrón, que también están dentro de los parámetros normales. Y claro, igual presenta una leve disminución de sensibilidad cercana a la mancha ciega en ambos ojos y también un poco hacia NASA. Ok, ¿algo que le llame la atención? Por el momento no. Ya. Muchas gracias, Valentina. Juan Manuel, ¿algo más que agregar? De este campo se podría decir que no hay nada anormal y que está todo dentro de los parámetros, por así decirlo, normales.
Por lo tanto, se descarta, por así decirlo, la hipótesis de glaucoma y estos exámenes que se dieron a continuación solamente eran la Pero introducción. espérame. ¿Con un campo visual computarizado descartaron No, glaucoma? no, 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 no. Casi se Solamente muere la la... Ariane cuando le dijiste eso. No, no. Helen, No me lo viste la descarto. cara nomás. No, no, no lo descarto. Me dio Solamente. risa total. Ya, o sea, es un campo visual que está normal, pero de ahí a descartar glaucoma, eso es Sí. otra cosa. Recuerden que también es el primero. Sí. Okay. Decía que era esta la introducción de los primeros exámenes que se querían realizar, porque ahora viene, por así decirlo, la parte 2 del caso, que es la más importante. Y quería contrastar esta primera parte con la segunda parte que viene ahora, en la que esta se ve que está todo normal, y veamos la que viene a continuación, que es esta. Posterior a esta consulta, la paciente en el 2018 tuvo consultas seguidas durante los años 19, 20 hasta el 4 de febrero de 2021. Ahora la paciente llega a la clínica de urgencia porque nota una zona de no visión que no especifica en el ojo derecho. Y en el transcurso de estos años tuvo un bebé prematuro de 37 semanas de gestación que nació por cesárea. Ahora, esta consulta de urgencia se realizó 3 semanas después del nacimiento del bebé. Al reflejo pupilar se observó que estaba normal de ambos ojos y la biomicroscopía estaba sin alteración. Y al fondo de ojo se observa una excavación papilar que es la misma que antes y con una agudeza visual con la corrección que ahora llega a 0,9 menos 2 y 0,9 en ambos ojos, en ojo derecho y en ojo izquierdo respectivamente. Por lo tanto, ante estos antecedentes, ¿qué exámenes ustedes realizarían en el momento? Bruno Zúñiga. Hola, ¿me escucho? ¿Y me veo? Creo que ambas, sí, creo que ambas, sí. Me centraría netamente en la zona de no visión, por ende repetiría nuevamente un campo visual en ambos ojos. Ojalá se pueda tener ambos campos visuales para hacer ahí, compararlos, tanto del año anterior como este. Pero antes del campo Y... visual, ¿le harías otra cosa? Ahí, en el mismo momento. Sí. Haría una rejilla Adams. Una rejilla Adams, sí, para poder evaluar cómo está el campo visual con su mejor corrección. Bueno, Y sale claro, y posterior aquí a la eso. paciente. ¿Cómo? ¿Perdón? Siga nomás, siga, perdón. Ah, no, y posterior a eso, evaluar el campo visual, si es que sale Amsler positivo. Y Claro, porque si aquí. no, también, y si no, también, porque también ahí podríamos hablar la visión periférica, podría haber un escotoma ahí periférico o alguna alteración periférica. Claro, interesante identificar cuál es esa zona de no visión. ¿Hay alguna pregunta que usted le haría a esta paciente? Si es que es una zona de visión, o sea, que la pierde por completo o a veces aparece, desaparece. ¿Alguna otra pregunta que le haría a esta paciente tipo anamnesis? ¿Alguien, alguno de los compañeros, le haría alguna pregunta anamnesis a esta paciente en este mismo momento, aparte de los exámenes? Javier. Tengo una. ¿Las papilas estaban iguales o no? Sí. Sí. La excavación, ya. Yeah. Me Javier. interesaría quizás saber si esa zona de no visión fue repentina, de aparición repentina de la noche a la mañana, o fue como tuvo algún trauma, alguna como algún Y hay algo algún importante, accidente la que produjo eso. anamnesis. Que ahí. Ya. Ahí la profe Sandra, a ver. Creo que tienen que dejar del paciente, de pensar en el paciente como un par de ojitos con patas. Porque hay cosas más importantes que, o sea, y que se pueden relacionar a la visión, pero que van más allá de la oftalmología. Lean ahí cuál es la anamnesis y qué preguntas faltan. Más específico, María José, ¿qué le preguntaría? No sé cuántas mujeres le han pasado bien en el Buenas. embarazo. Sí, o sea, con el tema de la zona de no visión y que tuvo un embarazo prematuro, ahí voy a prender la cámara.
Yo pensaría igual si es que, o sea, ¿cómo se siente realmente si es que tuvo un embarazo? Como no le preguntaría si es que fue deseado o no deseado, pero sí le preguntaría si se sentía cómoda, No. si tuvo muchas molestias. Te aseguro que no. Profe. Sobre todo en el último Vea. tercio del embarazo. Te aseguro que no se sentía cómoda. Me van a hablar, pero no voy a hablar. El Ahí dolor. Catalina dice el por qué se adelantó el parto. Pero Eso. Eso. ¿Por qué la paciente tuvo a su bebé antes que tampoco es tanto antes de término, pero ¿qué pasó? ¿Una preeclampsia? escucho. Hola, buenas. Y también recordarles que los cambios hormonales. A ver, no me quiero ir a refractiva, pero Sí, pues. algo que hablamos en la asignatura. Claro que sí. Cambios hormonales, pero lo mismo, o sea, la paciente habrá hecho una preeclampsia, habrá hecho una diabetes gestacional, habrá tenido alguna complicación, se habrá caído, le habrá pasado algo que tuvo este parto adelantado, y después viene todo lo que menciona Helen, que además tenemos alteraciones hormonales importantes durante el embarazo, durante el parto y después durante la lactancia también. Ya, o sea, es una mujer puérpera que está durmiendo poco probablemente, más las alteraciones hormonales, más los cambios que eso implica. Entonces, hay que preguntar por ese lado también. Siga, Juan Manuel. Entonces, ¿qué exámenes se podrían realizar? Un OCT para observar cómo está toda el área después de 3 años y después del nacimiento del bebé. Un OCT angiography para ver la vasculatura de la paciente. Y pueden ser cualquiera de los dos campos visuales en este sentido. Ahora, quería hacer una pregunta. Pero espérate, Juan Manuel, depende de qué es lo que estés buscando, no es que sea cualquier campo visual. ¿Qué es lo que Bien. estamos buscando? ¿Estamos buscando alteración de la forma de la isla o estamos buscando alteración de sensibilidad? El Entonces, OCT angiography también es como, ¿por qué están ¿por qué? buscando? Claro. O sea, a mí me llama la atención que la primera vez no le hayan pedido un OCT, porque nosotros vemos estructura, o sea, si el campo visual no arroja nada. En un paciente de 25 años, en el fondo, si fuese un glaucoma inicial, en ningún caso el campo visual te va a mostrar algo. Eso es OCT sí o sí. Así duerme uno, en realidad el médico duerme tranquilo. Quería hacer una pregunta antes, entre medio de estos exámenes. ¿Por qué no se le realiza a esta paciente una angiografía? ¿Para Yo qué? diría, ¿por qué ¿Alguien? le realizarían una angiografía? Pero o sea, ¿por qué no se realiza en este caso una angiografía de esta paciente? Porque es un examen caro, porque es un examen que se inyecta medio contraste, porque tienes que hidratar al paciente y genera un montón de incomodidad. O sea, Porque no el es fondo porque. de ojo dice que no hay nada. Yo creo que Juan Manuel aquí lo que está diciendo, no sé si la pregunta era para los compañeros, pero es una persona que está en lactancia. A A eso eso me refería. Pero Eso me refería si, si específicamente. estuviera sin lactancia, tampoco se justificaría una angiografía. A menos de que haya algo que Menos, no sepamos. a menos que se observó algo y no se sepa, claro. O Porque sospecha de. en caso dado, si necesitas hacer la angiografía postparto, en el fondo se puede manejar con la extracción de leche y en el fondo 24 Sí. horas, 48 horas, que el bebé no tome leche materna y después sigue la rutina. Entonces, se podría manejar si es que puede ser necesario. Creo que ahí es más riesgoso durante el embarazo, pero ya en lactancia, en el fondo, se puede manejar un poco mejor. ¿Y por qué un Pero Goldman? Un Goldman para ver la profundidad que puede existir en esta lesión. ¿O por qué la persona tuvo esta repentina pérdida de visión en el ojo derecho? pero Entonces, la profundidad la ves con un Goldman. profundidad, ¿no? Ya, Por eso. sigamos. Avance, Juan Manuel. Entonces, el examen realizado en este paciente fue un OCT y un campo visual Goldman. Aquí está el campo visual Goldman del ojo derecho de la paciente. Cassandra. Hola. Ay, estoy muy oscura ahora. Ahí se ve, ¿no? Sí.
G, es un calvo visual. Goldman, ojo derecho. Según tecnólogo médico, es confiable. Se realizó con. Ah, no veo acá la isóptera. Las Lo cuatro importante isópteras. nomás, Cassandra. Un aumento de mancha ciega se puede ver, se puede apreciar. Yo creo que sí. Igual me gusta, ¿no? Yo pensaría en un aumento de mancha ciega viéndolo a simple vista y este escotoma central, que no sé si abarca en sí la zona central, a ver, sí, abarca parte de la zona central. Está dentro de los 10 grados y eso, no sé qué más podría como... Eso. Eso es. Vamos Eso con el sería. otro ojo. Sí, El otro lo demás ojo. contraído ni reducido. Aquí el campo hizo el Goldman del ojo izquierdo. ¿Sigo? Ya, acá no se ve mayor alteración. Lo que sí no sé qué serán esos puntos rojos. No, no, nunca había visto un Goldman con esos puntos rojos. Así como. Perdón. Esos Te van a puntitos colgar, rojos. no diga eso. De ataque. Que prefiero preguntar porque no sé, no me acuerdo. Hasta yo sé. ¿Alguien puede contar a Cassandra, Nicolás Brun? No me odio. ¿Nicolás puede contarle a Cassandra qué son esos puntitos rojos en el campo visual? Hola, Ah, buenas. tiene la materia El más PEC. fresca, vos. Bueno, el PEC es una prueba que se realiza para evaluar los 10 grados centrales de la mácula. Así Ya me que es acordé. para eso la prueba. Perdón, nunca más se me va a olvidar. Ya, es una evaluación estática, ya, pero no solamente los 10 grados, sino que son los 5 grados centrales más los 15 y los 2 nasales, si es que es posible. Hay que mandarle a hacer un PEC antiguo a la Cassandra. Sí, Nunca he hecho uno. Cassandra, Cassandra, Para los que no lunes se te estoy va a olvidar haciendo nunca. Goldman. Los lunes estoy Estoy en haciendo práctica, a Goldman. menos que me dé el día libre en práctica, puedo ir para allá. No sé, resuélvalo. Bien. Cassandra, ¿qué opina de ese campo visual? En resumen, digamos hipótesis diagnóstica con esto rápidamente. Oh, no se me ocurre ninguna hipótesis diagnóstica. ¿A alguien se le ocurre? ¿Con el campo visual? O sea, cuando encuentran un campo visual Sé que así, está alterado, sé que hay algo, ¿pero qué pero piensas no. inmediatamente? Tienes que sospechar desde lo más grave hasta lo menos grave. Está afectada a central en un ojo, en el otro no. Algún edema, porque también Puede generaría ser lo más esto. grave. Lo más grave, no sé, no se me ocurre en verdad una hipótesis diagnóstica. ¿A alguien se le ocurre? Yo lo más grave pienso cuando se va a morir el paciente, le va a pasar algo. ¿Algún tumor? Un tumor, una isquemia, o sea, una hemorragia, mil cosas. Y después ya vamos descartando, mirando, observando, o sea, hasta donde podemos observar ya vamos descartando o haciendo examen. Ya, ok. Ah, mira, la Emilia pone ahí una corioretinopatía central serosa. No, en general los edemas maculares no te generan ese tipo de escotomas. Pueden generar disminución de sensibilidad que incluso puede que no sea perceptible al campo visual Goldman. Y ¿Ya? se vería en el fondo de ojo y en el OCT. Pues es que le pidieron OCT, pues no lo hemos visto todavía, pero ese Ah. escotoma central así profundo, en el fondo con el 1-4, no te lo va a dar un edema de ningún tipo. Ya, siga Juan Manuel. Seguimos con el OCT. Ok, a ver, don Nicolás Valdés, ¿qué opina? Hola, buenas tardes. Me llama la atención la poca profundidad foveal, sobre todo en ojo derecho, y la disminución de grosor en la parafovea de la retina.
Nada más, no encuentro otro yo. Okay. Juan Manuel. Estoy de acuerdo y quería mencionar también aquí no sé si se alcanza a ver. ¿Qué es lo que nos indica? Cuéntenos. O sea, yo veo la flecha, pero no sé qué es lo que nos está mostrando. Que se pierde la integridad de algunas bandas hiperreflectivas en el ojo derecho de la paciente, para ser más específico, de la zona elipsoide y la zona de fotorreceptores. Junto a lo que dijo mi compañero de la disminución foveal y el adelgazamiento también del estroma foveal. La discontinua. En el ojo izquierdo, nada más que mencionar. No sé si alguien quiere describir esto. Javiera Gutiérrez. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Ya, aquí tenemos un ONH de ojo derecho y ojo izquierdo. Podemos observar que en ambos ojos está el patrón de mariposas conservado, pero hay una disminución hacia superonasal en lo que es el complejo de células ganglionares. Podemos ver una disminución al nivel de parafoveal. Y eso sería lo más relevante. Okay. Muchas gracias, Javiera. Continúe, Juan. Estoy de acuerdo y quería ahora mencionar si alguien quería describir este OCT. Cuéntenos usted mismo, Juan, de qué se trata este OCT. Ya. Aquí podemos tener un OCT anfaz que muestra cada capa de la retina por separado, después de un corte tridimensional de la misma. Aquí se separan, por ejemplo, en la primera la limitante interna, la plexiforme interna, una parte del EPR y debajo del mismo. Se puede evidenciar que a la limitante interna no existe un mayor daño en ese sentido, ni tampoco en la plexiforme interna, pero se evidencia esta hiporreflectividad que se observa a la altura del EPR, que si se fijan, tiene correlación con este escotoma que se ve en el ojo derecho en la misma zona, a Es nivel periférico. exactamente igual. Ok, déjeme preguntarle a don Marco Moya, ¿qué opina de esto? ¿Marco Moya está por ahí? Sí. ¿Qué opina de esto, don Marco? En esa zona hay una, se está, es como una atrofia en esa zona de la retina. Y también esto lo puede, como se vio en no se ve, había como un adelgazamiento a nivel parafoveal. Y en esta zona, como está un poco atrofiada, se puede, hay como relación. No sé qué más podría agregar. Ya. Gracias, Marco. Cuéntenos, Juan Manuel, vamos cerrando el caso ya, ¿o no? Luego de esto, pasaron 4 meses después de estos exámenes y se le pidieron realizar exactamente los mismos. Un Goldman, que aquí está, no sé si quiere que lo describa, pero es más que nada para evidenciar que. ¿Cómo? Está igual. Sí, que evidenciar que sigue estando exactamente igual después de 4 meses en el Goldman y el OCT también. En el Y mismo no va a sentido, cambiar. retorno, ONH y. Aquí el OCT ANFAS después de 4 meses.
Entonces, ¿qué diagnóstico tiene la paciente? Tratamiento y pronóstico. A partir de todo Don esto, extraño esa imagen. Fabián Soto. ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Se me ve? ¿Sí, Fabián? Diagnóstico. La verdad es que no sabría, profe. Estaba todo este rato aquí pensando. ¿Alguna propuesta? Pensaría en algo a nivel macular, sí, pero es que no podría darle un nombre al diagnóstico. Okay, Montserrat, Varela, ¿alguna idea de qué puede ser? No, la verdad no sé qué podría ser. O sea, podría asociarlo, no sé, quizá algo del embarazo que fue prematuro, pero no sé en verdad cómo Pero puede afectar eso. una idea, no, no importa, aquí tenemos que empezar. Mira, puede ser que usted tenga una sospecha y diga, yo pensaría en esto, pero no me convence por esto otro. No, no se me ocurre en verdad. O sea, porque al principio pensaba que podría hacerlo el glaucoma, pero después como que lo descarté y ya no sé qué podría ser, la verdad. Ok. Gracias, Montserrat. Ignacio Sepúlveda, ¿se le ocurre algo? Está difícil. Sí. Pero no es tan difícil si uno ve dónde está localizado el daño. Puedes decir un diagnóstico más general. O sea, En realidad es como típico, lo primero que pensaría, y también después viendo el campo visual y viendo el OCT, es como... a mí hay algo que no me calza, sí. Pero es como lo primero que uno pensaría y ya es algo, decir algo. La lesión está a mi nivel macular, pero no. Alguna maculopatía no. Ya, una Se me maculopatía. ocurre. Pero también a los CT nosotros identificamos la alteración en una de las bandas, ¿cierto? Juan Manuel nos mostró el énfasis, ¿cierto? Sí. Entonces, y era una capa la que nos está... Hay una capa donde la lesión es evidente. Sí. A ver, algunos de los otros compañeros, aquí Se me tenemos que ocurre. pensarlo entre todos juntos. ¿Ya? O sea, vimos el Goldman donde la alteración campimétrica es idéntica a la lesión que tenemos en la retina. Vimos el OCT, describieron bien el OCT y mencionaron ahí justamente, hay una de las capas donde hay una alteración, ¿cierto? Y acá Juan Manuel nos muestra justamente el anfás donde tenemos esa capa con la misma alteración. ¿Qué tipo de patología nos pueden afectar esa zona en particular de la retina? A ver quién me ayuda. Juan Manuel, creo que sus compañeros se aburrieron. No les pareció interesante el caso y no quieren comentar. A ver si los Creo ayuda que a es como ustedes. una Espérense. especie de, podría ser quizá alguna atrofia a nivel de PR, porque es la capa que está afectada, y Ya. que quizás se pueda asociar a nivel del OCT, que es un punto donde había como esa irrupción, opacidad que había. Creo que Ya, es ¿y como lo que más puedo asociar, pero no me da mal la mente. a qué podrías asociar esa alteración del EPR? Al embarazo, algo hormonal, no sé. Este Algo que... puede ser detonante, o sea, en el fondo en el embarazo se pueden, digamos, puede ser detonante de distintas patologías o de distintas condiciones. Ya, Juan Manuel. El diagnóstico es una isquemia retinal asociada al síndrome de Hell. Entonces, primero les voy a explicar qué es el síndrome de Hell. Es una complicación multisistémica
que se caracteriza por estar en la época del embarazo y está también caracterizada por tres elementos, que es una hemólisis de los glóbulos rojos. Esto quiere decir que hay una descomposición de los glóbulos rojos durante el embarazo de la mujer. Hay una trombocitopenia, que quiere decir que existe una disminución de las plaquetas también en el embarazo de la mujer, y un aumento en las enzimas hepáticas de la misma. Ahora, todo esto en común se caracteriza por una presión arterial un poco más también elevada y provoca una isquemia que puede llegar a distal a distintas partes del organismo. En este sentido, para esta mujer y su mala suerte, fue que la isquemia llegó a la parte, justo a la capa del EPR. Por lo tanto, esa zona, como su nombre lo dice, que está isquémica y todas las células que están en esa zona ya murieron. No puede volver como a regresar a tener la visión que tenía antes, previo al embarazo. Por lo tanto, y tenía que complementar que el síndrome de HELLP se da en alrededor del 10% de las embarazadas que tienen preeclampsia. Y la preeclampsia es un aumento de presión arterial y proteinuria, o sea que aumentan las cantidades de proteína en cada una de las embarazadas. Por lo tanto, en las embarazadas lo más común es preeclampsia, que se da en el 10% de la enfermedad más común o complicación más común, y en el 10% de las mujeres que tienen preeclampsia se puede dar el síndrome de HELLP. Ahora, el tratamiento en este caso fue el mismo parto del bebé, ya que una vez que se indujo el tratamiento a las 37 semanas, la mujer pudo, por así decirlo, estabilizar todos los niveles hormonales y sanguíneos que tenía, pero esa zona de la retina ya está muerta, entonces no va a volver a ver en ese sentido justo alrededor de la fovea. Si se fijan, la mujer llegaba a una agudeza visual de 0,9 menos 2 y 0,9. Eso es porque no afectaba directamente la fovea como tal, sino que estaba la lesión perifoveal. Por lo tanto, aún así, después de todos esos controles, aunque no ha llegado a una visión, una agudeza visual 1, puede seguir teniendo una agudeza visual bastante alta posterior al embarazo. Y si la patología se presenta previo a las 34 semanas, se ocupan distintos medicamentos sistémicos para tratarla, entre los que están el sulfato de magnesio, que aumenta la dilatación microvascular, están los corticosteroides, que aumentan el número de plaquetas, y los antivasoconstrictores, que también se ocupan en este caso. Y el pronóstico para la paciente es que no va a existir ni evolución ni mejora en los años posteriores, o sea, no va a mejorar ni empeorar esa zona, a menos que ocurra otra patología, y solamente se realizan observaciones y controles periódicos anualmente en la clínica, hasta el día de hoy. Y me contaron que del ojo derecho, actualmente en el último control, podía estar llegando al 0,9 parcial. Por lo tanto, la visión, aunque no va a mejorar, sigue siendo bastante buena para la complicación que tuvo. Está estable. ¿Tienes Sí, esta es. paper, Sí. Juan? Estos dos que mostraban imágenes del OCTA, casos clínicos, relacionados justo con el síndrome de HELLP, cómo se vería el OCTA, distintas imágenes del síndrome de HELLP, y un reporte de caso que muestra la pérdida de visión bilateral en dos casos, de preeclampsia severa y síndrome de HELLP, la comparación de dos pacientes en particular. También quería comentar que la preeclampsia y el síndrome de HELLP están caracterizados mucho más que por esta isquemia, están caracterizados también por un desprendimiento retinal seroso. Por lo tanto, para mala suerte también de la paciente, no era lo más común lo que le pasó, pero sí fue de lo peor, aunque la visión se mantuvo bastante estable y bastante buena dentro de todo. Y está bien con el bebé, por si se lo pregunta actualmente. Ese sería el caso. Súper, muchas gracias Juan Manuel. La verdad es que yo no lo había escuchado antes, no sé si las colegas lo habían escuchado. Sí, antiguamente el HELLP no era así diagnosticado, pensaban que por la preeclampsia la gente quedaba ciega por la alza de presión. Pero esto es un diagnóstico que apareció después con el tiempo, que ya lo identificaron gracias a las tecnologías, pero es poco común. De hecho, no es americano, es más asiático. Yo conozco a una persona que lo tuvo. Pero es súper raro.
Si no, tampoco lo conocería. Entre el 0,5% y el 1% de las embarazadas, el síndrome de Hell. Y el síndrome, el diagnóstico diferencial es con la distrofia de conos. O sea, en el Entonces, fondo, por ¿sí eso. hay manifestación oftalmológica en el síndrome de Hell? ¿Cómo? Pero está Sí. relacionada con el parto, o sea, con el Es que embarazo. eso. Yo entiendo que el síndrome de HELLP es esta alteración, ¿cierto?, en los componentes sanguíneos de la embarazada, pero la pregunta es si siempre va a tener una Ah, no. consecuencia oftalmológica. O sea, si llega a ser un síndrome de Hell, sí tiene consecuencia oftalmológica, por lo que yo entiendo, pero no siempre va a tener un campo visual, o sea, alterado. O sea, no No, siempre va a tener pero un daño ocular. depende de dónde te afecte. Claro. Por eso mencioné que provoca una isquemia distal, pero a nivel del organismo. Y, por así decirlo, para mala suerte de la paciente, en este caso llegó justo al EPR, pero puede llegar a otras partes del cuerpo. Las consecuencias del síndrome de Hell. Si eso se refería a. Creo que lo que sí pasa es que siempre es central. No estoy segura, pero creo que siempre es central el daño. Interesante, conocimos hoy día una patología nueva. ¿La Sandra quería opinar algo todavía? Conocí el síndrome, pero siempre en una embarazada que tuvo un parto prematuro es importante conocer las causas de eso. En estrabismo sobre todo, pero creo que no se tienen que encasillar tanto por asignatura. Ya siempre tienen que ver el panorama completo del paciente. Y ahí, bueno, que costara tanto llegar a una respuesta de por qué sucedió el parto prematuro, igual me llama un poco la atención. Así que creo que tal vez están muy enfocados en la oftalmología, pero tienen que ver el panorama completo siempre. Sí. Los cambios hormonales recuerden que también trae cambios en la refracción porque cambia todo el colágeno, las estructuras cambian y después vuelven a la normalidad, entonces también hay que descartar. Muy bien, lindo caso. Parece que los demás compañeros están cansados, nosotros también, así que lo Sí. dejamos hasta acá. Que Muchas estén gracias.